¿Está grabando? Sí. Ahí está. Mira qué bonito, ya se vio azul el mar. Sí se ve. Mira los barquitos. Están empezando a hacer varios desarrollos habitacionales. De lujo. De lujo, con albercas y todo. Pero no hay agua. ¿Cómo? ¿Dónde está el agua? Pues la tienen que traer desde Lima, en pipas. Ahí se inclinaba un poquito. Ay, mira qué bonito. Hay un poquito de turbulencia. Nada del otro mundo. Ahí vamos. Desierto. No, cierto. Que no se ve nada. De cierto. Un poquito de turbulencia, pero pues no. Nada de lo fuera de lo normal. Me paralo porque el otro sí se oye. Entonces. De cierto. Nada. Es que dices, es enorme el desierto de Perú. Y yo ya ahí me empecé a quedar dormida, así de verdad. Porque nomás hay dunas. Ya se me quitó el miedo, aquí ni se siente feo, está bien tranquilo el vuelo. Y eso, te estás quedando dormida. Ay, sí. Yo hasta parece otro planeta porque no hay nada más que... arena y sol. O sea, de repente ves unos cultivos por ahí, unas zonas ahí verdes, pero... una carreterita por donde había ríos y ahí empiezan las primeras líneas. Esto es una línea de las líneas de Nazca. Ok, ¿y eso qué es? ¿Explicación? Pues simplemente están, escarbaron en el desierto y se quedó esta forma. ¿Quién escarbó? La población, los originarios de Nazca. Creen que fue la... no se sabe, creen que fueron los originarios. Porque creen que cada figura representaba una familia de Nazca. Otros dicen que son las constelaciones, las que veían en Nazca. Era lo que representaba. Entonces, y empiezas a ver como líneas. Pero unas cosas son de ríos y otras son las líneas que ellos trazaron. Según. Pues es que ves, son líneas. Y aquí. Mira. Son figuritas. Ahí está la primer figurita, la ballena. ¿Sí la ve? Sí. Yo nunca la vi. ¿Y lo de abajo qué es? Es parte pulpo. De la ballena, pero ¿qué es? Un pulpo. Pero es grandísimo. Sí. Digo, eso solo se ve, solamente se ven desde el aire, desde altísimo, desde muy alto. ¿Por qué altitud no hacemos? Ay, yo nunca vi la ballena. Ahí está. Es que, mira, íbamos así, y dijeron, mira, vean la ballena. Entonces, hizo así, pues él tomó fotos. Cuando dijeron, vamos a verla, de los del otro lado. ¡Ahora, los del otro lado! ¡Sí! ¡No! ¡El ataque! ¡Están combate! ¡Y ahora vamos a buscar! Iba tan estresada que nunca... ¡Ah! ¡Regresaron! ¡Déjate! Estaba, mira. ¡Yo, déjate! De repente volteé a ver a los así. ¿Qué prisa tienen los otros de verla? ¡Déjenosla ver! Voy a estar dando vueltas hacia la peste. Pero no. Yo nunca vi esa, fíjate, nunca la vi. Ah, pues ahí está. Como fue el primer giro que todo el mundo... Pues bueno, casi, dice. Pero esas líneas entonces tienen... Están raras, ¿no? Están muy derechitas. Sí. Pues sí, pero pues digo, lo haces... O sea, hay varias varederas. Pues lo puedes tener con un hilo. Pero es que son de, o sea, son enormes. Cada figura es de kilómetros. Es lo chistoso. Sí. Más de, oye, aquí que se ve. Espérame. Voy a guacar. Aquí se ve una como flecha. La panamericana.
Es carretera eso, ¿no? Uh-huh. Ahí va el avión. Su sombra. Chorro. No, cuando yo subí. En un momento en el que dice, y espérate. Aquí. Eso es una montaña. Ve el tamaño de la línea. Ese es un ovni. Le dicen el astronauta. Nah, es el ovni. Luego no se ve. O sea, pues eso es una montaña. Las líneas están hechas sobre una montaña. Sí, es un ovni. ¿Es el ovni? Sí. Ay, sí, yo creo marciano, que no. Marciano, ¿cuál ovni? Eso no las hicieron los nazcas, los hicieron los. Pero si te fijas, bueno, yo le veo forma. Así abajo como, del ovni. Aquí estuvo, Juanito. Como que un señor barbudo. Aquí estuve más yo. Arriba, cuñado. Arriba. Yo le veo como un señor barbudo. Eso es arena. Y eso es. No se ve. Esto es el suelo, es arena. Por aquí pasaban ríos. Abajo, o sea, por, estas rayas son de ríos. La cabeza con barba. Okay. Déjame, bueno, es lo que yo veo. Puedo. ¿No? O sea, pasaba un río, ya no. No. Entonces, hace ya muchos años que dejó de pasar ahí un río. ¿Por qué hubo la sequía? ¿Por también por el calentamiento global? No, pues simplemente es un desierto. Entonces, poco a poco se fue haciendo más y más desértico. Entonces, esto es una montaña. Y esto es una montaña. Uh-huh, uh-huh. Entonces, aquí está la figurita del astronauta. No es un astronauta. Así le llaman. Yo a la hormiga le digo que es la hormiga y le llaman la araña. Yo no le veo cara de araña. No me gustaría y sí me gusta. Ahí está otra foto. El astronauta. Pero están separadas todas, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita las vas a ver que sí están más juntas. Y ahí va el avión. Avionita. ¿Te mareas como un barquito? Sí, es como barquito. No, el barquito es una chulada. Como montaña rusa. ¿Barquito en mar picado? Casi. ¿Qué había? Pues a lo grande. Pues aquí hay una raya. A lo grande. No, no, sí. ¿Pues rayas? Sí. Rayas. Se la rayaron. Sí, están bien rayados. Mira. Están rayitas. Uh-huh. Se ve mejor. Que yo no podía tomar foto y quién sabe quién sea. Coordenadas. ¡Hola! ¡Un chango! Uh-huh. Chango. Ahí se ve el chango con la cola enrollada como un pie. Ahí está. Mira, yo siento que la cola es lo que decías del para sembrar. ¿No? Sí, se parece, pero pues, de fíjense, digo, no son perfectas. No. Y este, digo, a lo mejor estas rayas. Esas sí son perfectas. Pues así, digo, las ves a la altura como perfectas, pero pues no son exactamente así, una línea recta okay, perfecta. Pero si fuese hecho por humano, ¿qué es? ¿Con un de no, esos rasparon. Pues, ¿se es piedra? Pues sí. En el desierto. Sí. En el desierto, raspar. Sí. Sí. ¿Y esos son kilómetros? ¿Podría sí. ser? Sí, sí, son kilómetros. No, ¿raspado? No estoy de acuerdo. Ah, no, para acá. No tenían mucho que hacer. El changuito, más abajo. No había Netflix. No, el changuito. Eso que hay abajo parece una zapatilla. Este es tu changuito. Este es el changuito, mira. Chango. A su forma, pero es un chango. Eso que es. Una raya ahí. Ay, es que yo tomé unas que yo no sé ni qué tomé porque yo. Rayas. Chango y rayas. Rayas. Más rayas. Esas han de ser las mías. Aquí había algo, pero quise que se. Que no. Chango. Rayas. No, yo voy a celular. De hecho, aquí hay algo
para el baño. No, porque no lo traigo. Una sirena. Parece la ballena, es la... Ajá, la ballena. Aquí sacaste la ballena. Creo que saca la ballena, pero se hace así el coche, el avión, y entonces... Entonces, es que tú más bien te vi el avión y me dio la ballena y estamos... ¡El avión! El avión, hijo del mal, se giraba y... Híjole. No, la de atrás ya estaba verde. Nada más guacareó como 4 veces. Guácala. Aquí está uno. El colibrí. Parece la insignia que tenían los soldados. El colibrí. Oh, ah, sí parece colibrí. Ah, ya. Está si su pico, sus alas, sí, su pata. Si la su veas cola. Tu cabeza a la derecha, es un colibrí. Si lo haces así, son las palitas, así que... ¡De los gatos! Mira, ahí se ve mejor. Esa es mía. ¿El colibrí? Sí. Es que si te tocaba en la primera ladeada, le podías sacar foto bien. Si te tocaba en la vuelta, no podías sacar foto. A mí eso me tocó en la primera ladeada. O sea, ese es el caracol. No, ese es un caracol. Yo pensé que era el caracol, pero más adelante hay otro. Sigue. Ese es como un ensayo. Un ensayo. Ese es el bueno. El que se está más bonito. Ese sí, está bien delineado. ¿Y son rayas, seguro? Sí, son surcos los que hacen. Son surcos, pero... Ay. Digo, todavía lo están investigando. Claro, querías, pero... Yo no creo que lo hayan hecho. Ya, esa es la hormiga. Y aunque la araña, yo lo cara de hormiga. Yo también. Sí, es una hormiga, fíjate. Yo también cuando la pusieron en Facebook pensé que era una araña, pero viéndola aquí bien, es una hormiga, ¿no? Pues le dicen la araña. Le dicen la araña. Panzona, porque hay unas arañas que tienen como... Eso, panza. A huevo, no lo hizo un hombre. No lo hizo la mano del hombre. No, yo tampoco. Yo lo dudo. ¿Qué pruebas tienes para dudar? ¿Qué pruebas no tienes tú? ¿Qué pruebas no tienes tú? Pues que se pueden hacer raspando. Hazlo grande y ahorita sigas discutiendo. Es una araña. No, es una hormiga. ¿Es una araña? Panzona. Ah, sí, no, sí, cierto, es una hormiga. Bueno, depende cómo la veas. Si lo ves al revés, es un monito parado. Con las manos hacia arriba, con 4 brazos. Así es. Sí. Es un extraterrestre. Sí. Spider-Man. Ah, fuerzas, te estoy diciendo. Sí, eso, ahí está. Tú, así si lo ves al revés. Tú como científico debes de saber que hay un... No puede ser el único. Es cierto, en el mundo. Como si lo ves al revés, la bolita en la cabeza. Ajá. Ok. Tiene 2, 4 patas. Ahora explícame. ¿Qué razón tienen los extraterrestres para ir a Nazca y hacer esas figuras? Pues igual como aquí estuve yo, quizá, o quizá, ¿por qué pero no puede si es ser? Un bonito, ah, como le pesa. ¿Por qué no eh? Puede ser una sí, indicación de algo? Aquí te voy a dejar sí, una señal para... ¿Cómo le pesa, ¿eh? Está tremendo el bonito. ¿Es zona magnética? Es un desierto. Por eso, ¿pero es una zona magnética? No. No. ¿Esa araña o qué? ¿Ese qué es? Este es el... ¿Es un pájaro? ¿Sí? El cóndor. Es el cóndor, de hecho. Esto sí fue hecho por humanos. ¡No, que sí! Me dedicaron tiempo nada más. No tenía nada que hacer, no tenía Netflix. No, pero por qué. Andrés, así que a lo mejor. Es un cóndor. Bueno, los extraterrestres. O sea, luego trabajar orísimas en el desierto. ¿Tallando? Sí, no tenía nada que hacer. ¿Cómo no? Pues ahí no era habitable, entonces tenían que estar con la agricultura, el comercio y lo demás. Pues sí, pero también adoraban a sus familias. ¿Cuánto te quedó el cóndor? Eran los esclavos. Esta es la panamericana, otra vez. Estas se van a ver las que parten.
Era la mejor que me quedó. Ay, eso, a ver, eso qué es. Es el cóndor. ¿Es el colibrí o no? Cóndor. Cóndor. Ah, es el cóndor. A ver, ¿eso qué es? El árbol. No, ese es el alga. Ah, sí, se ve en forma de alga. No. Es el ese marcianito. Es con muchas manos. ¡Claro! ¿Y ese qué es? La señal. La señal. Una espada. No, que es no, tampoco no me acuerdo qué era, pero bueno. Esa es una espada que da. Sí, su señal, sí. Su señal. Ajá. O su firma. Picasso. No, está bonita. Así era de regreso. Ay, qué bonito. No, pero faltan. Sí, ya lo sé. Ahí está. ¿Es una serpiente? No me acuerdo, creo que es una onda, carta. ¿No? No, es el cóndor. Es el cóndor, pato, se lo estaba comiendo. Pero es el culado. No, eso no es el cóndor. No, quién sabe qué es. No, ese no es el cóndor. Entonces la serpiente comiéndose al águila. Al cóndor. Al revés. Sí, al cóndor. ¿Ves? Yo veía un 8. ¿Sí? Un infinito. Un infinito. ¿Eso? Una E. ¿Ves? Todos son claves y coordenadas. Todo perfectamente puesto. Y ahí parecen dos granitos así como que viendo así. ¿Eh? Ahí está la E. Ajá. Ah, es el pelícano, cierto, tienes toda la razón. Es el pelícano. Este es el pelícano. Junto a la niña de atrás. Y esto es el perico, ¿no? ¿Era el perico? Oro. Son calerica de perico, parece. Yo le vi cara de testículos, mira, dos. O pompas. Ajá, o dos pompas. No, son dos. ¿Y eso qué es? A veces es un marciano. No, ese es un loro. Perico, ¿esto es el perico? Ah, ya lo vi. Ah, ya. Parecen más llaves, pero bueno. Pinzas. Sí, alicatas. No, pinzas así. ¿Pero cuánto tiempo les llevaría a hacer eso? Pues no tenían mucha prisa. ¿Cuál era la prisa? ¿Y tú dale con qué no te...? No. Lo niego. Solamente. Ah, mira, a esa es la grande. Porque ese es el lagarto y la panamericana lo cortó a la mitad para pasar. Ah, mira. O sea, está la cola. Ahí están las patas de atrás, las patas de adelante. Sí. La cabeza. Y la panamericana partiéndola aquí en la cola al pobre lagarto. Sí, se dio cuenta. Es que algunas figuras, o sea, desde el piso, pues no se veía, o sea, se veían como simplemente como surcos, se veían así como surcos. Pero pues desde cuando empezaron a ver los vuelos, fue cuando empezaron a notar las líneas. ¿Y ese qué es? ¿Un árbol? El árbol. Este es el árbol. ¿Los surcos qué? ¿Qué grosor tienen? No tengo ni idea. Bueno, no, deja de grosor, ¿de qué? ¿Qué profundidad? Ah, tampoco no tengo ni idea. ¿No les dijeron? No. Pero si nos digan, a lo mejor, pero... Sí, sí, es cierto, no se tapan en las arenas. Es que eso es lo curioso, que no llegan las arenas ahí. No, por eso no están tapadas. Entonces, si tú vas por otra forma, lo único que ves son esos dos. Y no ves nada más. De esa manera, la única forma de verlo es volar. Y llenarlo de arena. Bien. Ya si lo sacas. Ahí está la mano. Y luego sobre la cintura. ¿Ves? ¡Un pajarito! Yo también dije que era un pajarito. ¿Ves? Una con cuatro dedos y otra con... Es el Twitter. Con cinco. Nueve dedos. Es un pollo. Mucho no la lleva. Mucho no la lleva. ¿La flor? La flor. Es ese sí me con toda una flor. Yo lo veo como aeropuerto, mira. Yo lo veo como un... ¿Seis terminales? Sí. Yo lo veo como el del Pink Panther. Vida, Pink Panther. ¿No? ¿El asterisco? Es el asterisco, es otra cosa. Tópico, Pink Panther. ¿Qué hay? ¿Era el loro? Ese no somos, esos modinos de aire para generar luz. ¿Cómo? Ese no es el modino de aire para el aerónico. Debería, pero no, esa es el ala del avión. ¡No! ¡No! ¡La figura! ¡Ah! Es un triángulo. De hecho, era un video.
Mira, ¿ya viste cómo es un triángulo? Ay, si así me mareo, imagínate. No, pero ahí es cuando estaba tranquilito. No, cuando se sentía horrible, no puede. Mira, son triángulos, ¿ves? Sí, son triángulos. Bien hechos. Pero ahí ibas, o sea, ibas feo, pero tranquilo. ¿Era el cacao? Muy poco atrás este tránsito de vehículos, ¿verdad? No, chiquititos. Gracias a la que me hice. Gracias a la que le estoy dejando en el asiento. Thank you for put attention. Los que nos bajen. Ay, no, yo bajé y un zapateado. Como el papa, es hasta el suelo. Literal. Sí. Se puso en cuatro. Ay. Bien, de regreso. Wow. Dale, dale. Ay, es un puro desierto. Es pura. Está pelo. Y el mar. Pero el mar está hasta acá. Uh-huh. Estas son montañas. El mar estaba acá. Uh-huh. O sea, lo que se ve al fondo no es el mar, son montañas. Bueno, lo azul es el cielo. Esto sí, pero esto de aquí, azul oscuro, son montañas. Calladito, todo el mundo. Estamos espantados. Sí se nota, ¿eh? Un ambiente estresoso. Que una neta se puede. Hasta los pelos se le paró el pelo. Y qué bueno que le digo. ¿Se acuerdan la de Jenny Rivera? Les cuento la de Jenny Rivera en una avioneta. No, pero ella iba bien tranquila. Ay, Dios.
hasta su corazoncito descansó. ¿Qué? Su cara de abuso. Pero su cara de todo. Eso es Dani. Un pijo decía el mismo en las citas. No la vuelvo a hacer. Ay, no, si no dudo de volverlo a hacer. Tío, que ahora ya sé que le voy a que le tío. Pero la primera vez no sabíamos nada. La primera vuelta yo creo que todo el mundo fue de ver. No manches. No se lo esperaba. Vete el efecto que hace. La cámara del celular filma a cierta velocidad. Tú en el ojo. Como no ves las aspas. Y aquí sí, alcanzas a ver algo. Ajá, sí, así, vaya, ¿qué es eso? Porque es otra velocidad la que tiene la cámara. Ahí se vio un poco, como puedo empezar un poco de turbulencia. Pero no, nada, nada que ver. Tengo la cabeza en mi lugar, ¿sabes? Ya iba a aterrizar, ¿no? Sí, ya. Eso fue mi mano de aquí, me agarro. Ahí te agarraste con la otra. Sí, ya me agarré con la otra. No más te veía de arroba y dije, ¿qué me está filmando? Silencio sepulcral. Sí, nadie. Bueno, no más los de atrás porque los oía hacer. Debí de haberte filmado ahí tu cara de espanto. Para la otra es espina. ¿Se volvería a subir? No sé. Yo ahorita no tengo ninguna prisa por volver.